Bueno, pues acaba de terminar la presentación de PlayStation en el E3 y pues como ahora PlayStation recibirá todo lo relacionado con Call of Duty antes que Xbox, pues ellos fueron quienes presentaron el trailer que están viendo de fondo, el cual no tiene el audio porque si lo subo con el audio pues me hagan una infracción en YouTube y no queremos eso, así que me disculpo por no tener el audio, pero si en verdad el audio significa algo para ustedes, voy a dejar un link en la descripción que lo llevará a otro video que sí tiene el audio, pero bueno, ahí eso. A decir verdad, este juego no se ve tan mal, honestamente creí que iba a estar peor porque no entendía bien el movimiento que querían implementar para este juego. Pero a decir verdad, sí se ve bastante fluido y pues lo mejor de todo es que lo que ustedes están viendo de fondo fue grabado directamente en una PS4. Así que no es como que le subieron a la gráfica o lo hicieron en una computadora así como que bastante potente. Nada por el estilo, lo que están viendo de fondo es gameplay de PS4, el cual vendrá nativo en 1080. Pero a estas alturas del video me imagino que ya todos han visto bastante los mecanismos, armas y artefactos nuevos que quieren incluir en este juego. Y pues en mi opinión se ve bastante bien, pero sí me gustaría saber en la sección de abajo qué es lo que ustedes piensan de todo esto. Porque está ese grupo de personas así que quieren un Call of Duty así un poco más clásico, así como me estaba comentando el Gurika en el grupo de WhatsApp hace poco. Y también está el otro grupo de personas que sí les gusta que Call of Duty siga evolucionando e innovando cada año y trayendo algo nuevo a la mesa. Pero no quiero comenzar ninguna pelea, solo quiero saber en la sección de abajo cuál es su punto de vista con lo que vieron en el video de ahorita. Y pues en los siguientes días los estaré informando con todas las noticias relacionadas con el Black Ops 3. Así que si no lo han hecho, suscríbanse para que no se pierdan de ningún video en el futuro. No olviden dejar un like, en verdad se les agradecería mucho. Cuídense mucho y nos veremos en el siguiente video. Here is Givenchy, $900 jeans, homie. All these girls be raunchy, like let me see your peen, homie. She trying to cause a scene, but I'm in Paris with my team, walking slow like I'm on lean. Then my nigga Jewelry look so clean, I occasionally bought in Lambin. I ain't talking about Jim Jones, nigga. I'm talking about hooping up.